Hola, yo soy Gabriel. Número 8. Atrapado durante 60 horas. Imagínate estar atrapado en una cueva bajo el agua durante días. En 2017, Cisco Gracia, de 54 años, se encontró en la peor posición imaginable cuando quedó atrapado en una cueva submarina durante 60 horas. En un momento, Cisco comenzó a alucinar por el envenenamiento por dióxido de carbono. Creía que iba a morir, por lo que tenía el cuchillo apretado en una mano. Estaba preparado para darse una muerte rápida en lugar de quedarse sin oxígeno lenta y dolorosamente. Afortunadamente, sin embargo, nunca llegó a eso. Se sentó solo en la más absoluta oscuridad y solo sobrevivió porque encontró una bolsa de aire dentro de una cámara de roca sumergida. El padre de dos hijos estuvo en esa bolsa de aire durante más de 2 días sin comida ni aire limpio, pensando en cómo sus hijos iban a crecer sin él. Pero cuando la situación se volvió tan grave que pensó que no había salida, usó la última luz que tenía para cruzar nadando hasta donde había abandonado su equipo. Y ahí fue donde tomó el cuchillo. Sisto Gracia, profesor de geología en Mallorca, es un buceador extremadamente experimentado que pasa la mayor parte de sus fines de semana mapeando laberintos subterráneos de la isla española. Inicialmente, entró en el sistema de cuevas de Zapiqueta con un amigo pensando que sería un día más. Nadó bajo el agua durante más o menos una hora hasta llegar a una enorme red de cavernas a 80 metros de la entrada. Luego, Cisco comenzó a recolectar muestras de rocas mientras su compañero nadaba para trazar una cámara diferente. Todo iba bien hasta que intentaron salir de las cuevas y las cosas solo se volvieron más difíciles cuando accidentalmente levantaron sedimentos del suelo, lo que hizo imposible ver el camino a seguir. Fue entonces cuando Cisco y su compañero de buceo, Guillem Mascaro, se dieron cuenta de que su guía se había roto, lo que significaba que él y su compañero no tenían forma de llegar al mundo exterior. Estuvieron aproximadamente una hora buscando la salida, pero fue inútil. En ese momento, solo tenían suficiente oxígeno para que uno de ellos intentara encontrar la salida de la caverna. Cisco accedió a quedarse mientras Guillem pedía ayuda. Y después de 60 horas, Cisco estaba seguro de que su amigo había muerto tratando de escapar. Pero entonces, cuando estaba al borde de la muerte, aparecieron buzos de rescate y le salvaron la vida. Estuvo cerca, pero lo logró, aunque fuera por los pelos. Y ahora el número 7. Pero primero quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Gracias por mirar y apoyar a ¿Lo puedes creer? Este canal no sería lo que es hoy sin espectadores como ustedes. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Número 7. Petey Jones Cave. Petey Jones Cave no es para personas débiles de corazón. Está ubicado en el lado este de Pigeon Mountain en Georgia y recorre 9.598 metros a través de pasillos oscuros. La cueva solo alcanza una profundidad de 72 metros, pero los pasillos parecen interminables. Uno de los lugares más populares es la Sala del Eco, una enorme cámara donde el eco del sonido puede hacer sentir como si hubieras entrado a otra dimensión. Pero la única forma de llegar es a través del Worm Tube, que tiene 46 metros de puro combustible de pesadilla. Mientras viajas a través del Worm Tube, te ves obligado a arrastrarte sobre manos y rodillas, pero sigue siendo una de las características más populares de la cueva. Por otro lado, uno de los aspectos más destacados menos populares de la caverna es una característica conocida como Hike and Sherry. Fue en Hike and Sherry donde los youtubers del canal Action Adventure Twins se encontraron recientemente en una situación difícil. Los youtubers visitaron la cueva una vez antes, pero tuvieron que darse la vuelta debido al nivel alto del agua. Sin embargo, en su segundo intento, las cosas fueron aún peores. Se arrastraron con los dedos a través de un espacio que era demasiado estrecho para lograr pasar sus cuerpos. Los exploradores podrían haberse quedado atrapados fácilmente, pero lograron abrirse paso. Y al final, aprendieron por las malas que el área se llama Hike and Sherry.
Número 6. El rescate de la cueva de Al-Pasad. En marzo de 2004, 6 soldados británicos quedaron atrapados en las cavernas de Al-Pasad en México. El equipo incluía personal militar de todas las ramas, como la Royal Navy y el Ejército Británico. Formaban parte de la Asociación de Espeleología de Servicios Combinados y la expedición a la cueva estaba concebida como un ejercicio militar oficial para apoyar el entrenamiento de aventuras. 6 de los hombres entraron a la caverna y se esperaba que regresaran después de 36 horas. Lo que nadie había previsto era que una inundación repentina bloquearía su salida. Los 6 buzos no pudieron escapar de la cueva y tuvieron que esconderse en su campamento de emergencia. Esperaron en una pequeña cornisa que daba a un río subterráneo, lo que debió parecerles como si hubieran regresado a la Edad de Piedra. Afortunadamente, eran militares y habían planeado el peor de los escenarios. Tenían suficiente comida para sobrevivir, por lo que quedarse atrapados se convirtió en una especie de viaje campamento improvisado. Tenían pasta con queso y pastel de chocolate instantáneo. Incluso tenían una estufa portátil para cocinar el pastel. Sus luces también funcionaban con agua, por lo que no tenían que quedarse sentados en la oscuridad. Pero el hecho de que estuvieran acampando no significaría que se estuvieran divirtiendo. La inundación se acercaba minuto a minuto. Los hombres podían escuchar el estruendo y el estrépito mientras el agua llenaba continuamente la caverna en la que se encontraban. También hacía muchísimo calor dentro, por lo que los hombres se sentaron en ropa interior y no tenían dónde ir. Durante 8 días, los soldados estaban atrapados en la cueva. Esto se debió en parte a que los miembros del equipo que estaban fuera de la cueva esperaron 5 días antes de alertar a las autoridades mexicanas. Los británicos no le habían dicho a México que enviarían personal militar a sus cuevas, y como resultado se difundieron rumores de que los soldados buscaban mineral de uranio. Todo fue un fiasco político, pero afortunadamente el final del intento de rescate tuvo éxito y los 6 buzos salieron ilesos de la cueva. Si te quedaras atrapado en una cueva, ¿qué harías? Haznos saber lo que piensas a continuación. Y mientras lo haces, suscríbete. Número 5. Tragedia en la caverna Peak District. En marzo de 1959, un joven aventurero llamado Neil Moss se encontró en una situación inesperada en las profundidades de la caverna Peak District. Una cueva que se había ganado la reputación de ser una de las zonas subterráneas más espeluznantes de Inglaterra. Neil, que tenía 20 años y era un dedicado estudiante de filosofía en la Universidad de Oxford, se embarcó en este extraordinario viaje como una de las 8 almas atrevidas que componían el equipo de espeleología. Su misión ese fatídico día era explorar un pasaje que se encontraba aproximadamente a 800 metros de la entrada de la cueva, un pasaje que había sido descubierto apenas 2 semanas antes. Neil, que medía 1.82 metros de altura, fue el primero en embarcarse en este viaje subterráneo. Si bien no sabía que su estatura podría resultar un obstáculo a la hora de navegar por los estrechos pozos de la cueva, al llegar a la caverna recién descubierta, Neil maniobró con cuidado escaleras y equipos hacia la estrecha entrada, sumergiéndose sin querer en un laberinto que giraba como un sacacorchos. El destino quiso que Neil quedara atrapado entre las escaleras que había empujado hacia adelante, metiéndose dentro de una hendidura elíptica que tenía apenas 46 centímetros de ancho. Al principio la situación parecía manejable. El resto del equipo acudió en su ayuda, arrojando cuerdas en un valiente esfuerzo por sacar a Neil de su prisión comprimida. No obstante, la esperanza disminuyó cuando las cuerdas se rompieron una tras otra y sus intentos de rescate resultaron frustrantemente inútiles. La situación se intensificó cuando la posición de Neil le impidió acceder al aire fresco, lo que provocó que la atmósfera se volviera cada vez más tóxica. Tampoco fue solo Neil. Los socorristas también comenzaron a sucumbir al asfixiante dióxido de carbono. Y más adelante, en un giro desgarrador de los acontecimientos, 3 valientes voluntarios perdieron el conocimiento mientras intentaban salvar a Neil. Y cuando llegaron
llegaron suministros adicionales de oxígeno, la situación se había salido de control. La confusión y la desorientación envolvieron a los rescatistas, dejándolos indefensos en su intento desesperado por llegar a la posición de Neil. El momento exacto del fallecimiento de Neil sigue estando envuelto en incertidumbre, pero fue alrededor de las 3 de la mañana del 24 de marzo de 1959 cuando las profundidades de la caverna reclamaron al joven explorador. Número 4. Atrapados en la isla de Vancouver. Andrew Muñoz, de Columbia Británica, Canadá, estaba ansioso por explorar un sistema de cuevas remoto en la isla de Vancouver en diciembre de 2015. Andrew y sus amigos partieron hacia Cascade, en una parte salvaje y aislada de la isla. La mayoría de ellos tenían experiencia, especialmente Andrew, que había practicado mucha espeleología y trabajado como paramédico. El grupo llegó al sistema de cuevas y comenzó a descender. Bajaron 91 metros hacia la cueva, pasaron por una cascada rugiente y atravesaron un pasadizo estrecho conocido como Bastard's Crawl. Recorrieron el pasaje uno por uno, pero antes de que todos llegaran al otro lado, un hombre llamado Jason Story se quedó atascado. La presión fue tan intensa cuando el agua subió inesperadamente que Jason fue succionado por el agujero, donde quedó atrapado, y al mismo tiempo, el agua empezó a acumularse a su alrededor. Quedó atrapado en el pasillo y estuvo a punto de ahogarse, pero Andrew escuchó a Jason gritar e inmediatamente hizo lo que estuvo a su alcance para poder ayudarlo. Trabajando juntos, Andrew logró sacar a Jason del agujero después de pasar 25 minutos principalmente bajo el agua, pero luego hubo otro problema. Estaban atrapados en la cueva y Jason temblaba por el agua helada. Desafortunadamente, ya estaba en la primera etapa de hipotermia y no tenía salida. Afortunadamente, Andrew y Jason fueron los únicos dos que quedaron atrapados en la caverna. Pudieron decirle a sus amigos que escaparan y buscaran ayuda, pero Andrew era muy consciente de que no escaparían, al menos hasta el día siguiente. Fue una velada larga y terrible, en la que Jason se hundió cada vez más en un estado de hipotermia. A las 6:30 de la mañana, Andrew revisó y vio que el agua había bajado un poco. Fueron a escampar, pero solo tendrían una oportunidad. Si Jason se quedaba atascado de nuevo, se quedarían completamente sin opciones. Fue un milagro que los dos hombres lograran salir ellos mismos de la cueva. Incluso pasaron junto al equipo que habían dejado los rescatistas en medio de la noche, que habían intentado llegar hasta ellos. Cuando salieron de la cueva, el equipo de rescate estaba parado con sierras para huesos que planeaban llevar a la caverna para poder retirar los cuerpos de Andrew y Jason, por lo que quedaron absolutamente impactados al ver a los dos hombres con vida. Número 3. El desastre de la cueva Plura. En 2014, 5 buceadores finlandeses experimentados se embarcaron en un viaje a las profundidades de la cueva Plura de Noruega. Es una de las cuevas más aterradoras del mundo y fue tallada por las furiosas corrientes del río Plura durante cientos de años. Sus aguas son heladas, sus pasajes estrechos y sus cámaras extremadamente mortíferas. La entrada a la cueva también está bloqueada por hielo, por lo que los 5 buzos tuvieron que abrirse camino hacia el interior del sistema submarino. Aproximadamente una hora después de la inmersión, las cosas empezaron a ir mal. Harri Huotarinen se había enredado en un cable que estaba conectado a una parte de su equipo. Se encontraba entrando en pánico, lo que significaba que respiraba demasiado rápido. Y cuando el buceador principal, Patrick Grönqvist, intentó darle a Harri un cilindro de gas para reducir el dióxido de carbono en su sistema, Harri cometió un error al intentar cambiar las boquillas. De repente empezó a tragar agua y eso fue todo. Harri murió en el momento justo frente a los ojos de Patrick. Patrick sobreviviría a la terrible experiencia, pero no antes de otra muerte. Cuando Patrick llegó al cuerpo de Harri, se quedó atrapado detrás de él y entró en pánico. Y como resultado, él también murió
en el mismo lugar. Los otros tres buzos lograron salir después de 11 horas en lo que se suponía sería una inmersión de 5 horas. Sufrieron una grave enfermedad de descompresión, pero el resto del equipo se recuperó por completo. Número 2. El agujero sin fondo. El 28 de mayo de 1973, cuatro buceadores recreativos se ahogaron en un sumidero inundado en el sur de Australia. La entrada al sumidero tiene una característica diabólica conocida como el pozo. Descubierto en 1938, el pozo es básicamente un pozo sin fondo, algo que realmente no esperarías con solo mirarlo. El hoyo está ubicado en un pequeño terreno cerca de Mount Gambier. Cuando los aventureros se enteraron de su existencia, comenzaron a viajar hasta el sumidero para explorar sus profundidades. A través de un pequeño hueco, los aventureros descienden a una cueva de agua clara. La cámara principal es enorme y relativamente segura para buceadores experimentados. Antes de 1973 no hubo ningún incidente, pero entonces 8 buzos entraron en The Shaft con la idea de explorar más allá de la cámara de agua principal, y desafortunadamente, la mitad de ellos no lograron salir con vida. Robert Smith fue el primer buceador en darse cuenta de que era hora de irse. Comenzó a sentir los efectos de la narcosis por nitrógeno cuando alcanzaron una profundidad de 55 metros. Entonces, regresó a la superficie donde encontró a Larry Reynolds esperándolo. Glenn Mylott también regresó a la superficie, y poco después Peter Bohr llegó casi sin aire en su tanque. Los otros 4 buzos deberían haber estado justo detrás de ellos, ya que no les habría quedado mucho aire, pero lamentablemente nunca volvieron a aparecer. Nadie sabe realmente qué sucedió con los 4 buzos, pero es probable que se desorientaran cuando empezaron a quedarse sin aire, así que sus cuerpos no fueron encontrados hasta más de 8 meses después. Stephen y Christine Mylott, Gordon Roberts y John Bockerman siguen siendo las únicas 4 personas que han muerto en el agujero sin fondo de Australia. Número 1. Mark Dickey. Mark Dickey nunca dejará de bucear en cuevas a pesar de su reciente roce con la muerte. En septiembre de 2023, Mark quedó atrapado en una profundidad increíble de una cueva turca. Hoy en día has escuchado historias sobre personas que quedaron atrapadas entre 30.4 y 61 metros de profundidad, pero Mark los vence a todos porque quedó atrapado en una asombrosa profundidad de 914.4 metros. El 2 de septiembre, el espeleólogo de 40 años estaba explorando el sistema de cuevas Morka en Turquía cuando de repente se enfermó. De la nada, comenzó a vomitar sangre, que es una de las peores cosas que pueden suceder cuando estás a 914.4 metros de profundidad en una cueva. No sabía lo que estaba pasando, solo que las cosas estaban empeorando. Estaba saliendo más sangre, por lo que Mark sabía que necesitaba regresar al campamento de inmediato. Afortunadamente, tenía una radio que le permitió solicitar un rescate al equipo en la superficie. Mark no estaba solo en la cueva, estaba con su pareja, Jessica Van Ord. Jessica es una paramédica capacitada, además de una rescatista. Entonces, técnicamente, ella fue la primera rescatadora en llegar a la escena. También era muy consciente de lo grave que era la situación. Mark sentía tanto dolor que se acurrucó en posición fetal y vomitó sangre encima. El problema no era que Mark estuviera físicamente atrapado, sino que no podría salir por sí mismo. Los equipos de rescate trajeron sangre y fluidos para mantenerlo con vida, mientras intentaban descubrir cómo llevar su cuerpo a la superficie sin matarlo. Fue un intento de rescate que requirió 200 voluntarios y 11 días completos. Durante casi 2 semanas, Mark estuvo
estuvo arropado en una camilla y conectado a una vía intravenosa con su compañero paramédico a su lado. Las cosas podrían haber sido mucho peores si hubiera estado solo. Al final, resultó que tenía una hemorragia interna, pero sin embargo, los médicos no pudieron entender por qué. A pesar de ello, incluso después de semejante pesadilla, Mark dice que nunca dejará de bucear. ¿Te atreverías a explorar cuevas? Y si lo has hecho antes, ¿cuál fue tu experiencia más salvaje? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!